Largaron el Gran Premio Reapertura Hipódromo de Las Piedras. Hizo correr por fuera el 12, Enjoy, a estirar cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue por dentro el 1, flopeado, medio cuerpo abierto, corre el danzarín. Cuatro cuerpos por dentro, el Congreso a la cabeza abierto. Oye, ve mal, pescuezo viene corriendo por fuera. El competidor Alevoso a la cabeza adentro, corre. Sab Mac, medio cuerpo el 11. Café Diciembre, los últimos 700 metros adelante. Enjoy, dos cuerpos de ventaja, lo sigue. El danzarín a dos cuerpos por dentro. Flopeado, tres cuerpos abiertos. Olia bien, medio cuerpo corre. Café Diciembre, tres cuartos de cuerpo viene corriendo. Alevoso a dos cuerpos. El Congreso, dos cuerpos y cuarto por dentro. Sab Mac en los últimos 450 siempre. Enjoy, dos cuerpos y cuarto. Lo sigue por fuera. El danzarín, comienzan a volcar el codo los de la última. Ya están en la recta final. 270 para el disco. Enjoy mantiene dos cuerpos. Lo sigue el danzarín, tercero por fuera corre. Olia BM en los últimos 120 metros. Enjoy, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el danzarín, tercero por fuera, corre. Olia, ven, más abierto, viene corriendo. Alevoso, los últimos 50 metros. De punta a punta, 12. Enjoy a la última. Y cruzaron el disco. Aquí me encuentro con padre e hija, Rubén Grillo Marrero y su hija María Ximena, entrenadores, puede ser entrenadores porque es un trabajo en equipo de Enjoy que acaba de consagrarse como la mejor en esta competencia, la última hoy aquí disputada en Las Piedras. Felicitaciones a ambos. Muchas gracias, muy felices estamos. Rubén, me decía Ximena, es un examen todos los días y obviamente que la presión cuenta y mucho. Sin lugar a duda, digo, más cuando la llevo a Está en un alto nivel, digo, todos los días estás rindiendo un examen en cada carrera que corres y la verdad que gracias a Dios hoy pasamos otro examen. Igual están un poco acostumbrados a este tipo de victorias. Sí, pero cada una tiene un festejo particular porque siempre repetimos lo mismo, pero cada uno tiene su historia dentro del STU y es una presión impresionante, por más que vos me digas estás acostumbrado, es más grande cada vez la presión y bueno, acá estamos festejando esto. Bueno, gente de Las Piedras en esta reapertura del Hipódromo de Las Piedras, quedándose con la victoria, estamos acompañados hoy. Sí, con el nieto y bueno, y Sabrina, una sobrina, y la verdad que, bueno, que sigan los pasos nuestros. Bueno, hoy a festejar entonces, toda la familia. Sí, con toda la familia y toda la gente del STU. Muchas gracias, felicitaciones. No, gracias.